Un día maravilloso para todos. El Olam, el Dios eterno. Él es el principio y Él es el fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Él da fuerzas al fatigado. Por eso los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperamos en el Señor somos renovados por sus fuerzas. Él es Dios poderoso de generación en generación, el Dios eterno, el Dios de los siglos, el Dios que continúa obrando en nuestras vidas y en nuestras familias. La eternidad está con Él. Por eso, gracias al Dios todopoderoso que nos permite ser llamados sus hijos y ser coherederos de la vida eterna. Este es el mejor regalo que podemos tener. El Dios que mueve y se mueve como quiere. En nuestros tiempos parece corto el tiempo, pero en la eternidad de Él no hay tiempo. Génesis capítulo 21, versículo 33. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Gracias al Dios eterno, y Abraham siembra ese árbol allí para recordar que Él es el Dios eterno y poderoso. Este árbol, el tamarisco, es un árbol que da sombra y protege, que es fuerte y da unas flores de colores preciosas en los lugares desérticos. El Dios eterno que conoce tus tiempos y mis tiempos, porque desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, Él es Dios. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son unas cuantas horas de la noche. Por eso, Señor, en esta hora, junto con mis hermanos, te damos gracias, Señor, el eterno y poderoso Dios, el Olam. Gracias porque nos llamaste a la eternidad por medio de tu Hijo Jesucristo, quien vino a darnos vida eterna, Señor. Hoy te queremos agradecer y bendecir tu nombre y agradecerte, Señor, porque tú eres bueno, tú eres el principio y el fin, tú eres el Alef y la Taf. Por eso recibe la gloria y la honra. Y Dios eterno, desde ya consagramos nuestras familias para ti, todas nuestras generaciones para ti, Dios eterno. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces y lo que estás haciendo. Bendecimos a Colombia, Israel, a Estados Unidos, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.